Tenemos información en vivo para usted. Edmundo Gutiérrez se encuentra con el nuevo director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Adelante, Edmundo. Bueno, Fernando, se trata del coronel Rubén Barrientos, quien ha asumido este cargo justamente. Ya está tomando contacto con los medios de comunicación porque sus primeras funciones serán realizar operativos de justamente prevención a la población dentro del marco de la pandemia por coronavirus. Escuchemos, por favor, sus declaraciones. Investigación, porque, como les decía a sus otros colegas, tengo una amplia experiencia en el campo de investigación durante muchísimos años. Diría yo que 22 años le he dedicado a la investigación. He trabajado en esta unidad hasta hace un año exactamente. Entonces quiere decir que seguimos comprometidos en esto. Esa formación de investigación nos permite desarrollarnos en todo lo que es el trabajo técnico-científico, no solo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. He ejercido el mismo trabajo y el mismo rol en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en DIPROVE y en otras unidades importantes de la Policía Boliviana. Coronel, ahora, ¿cuáles son sus prioridades dentro de la FELCC ahora que ha asumido usted este cargo? Definitivamente, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen tiene una naturaleza, que es la investigación de delitos. Y la investigación de delitos tiene un principio básico, que es la objetividad de los casos. Significa que nosotros nos abocamos a lo que es la prevención de los delitos y la persecución penal que la realiza el Ministerio Público, siendo nosotros su brazo operativo de ellos. Entonces, en síntesis, simple y llanamente, vamos a ejercer lo que la ley y las normas nos establecen, que es la investigación de delitos. En este tiempo tenemos que nosotros desarrollar planes. El coronel Rubén Barrientos, nuevo director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz. Vamos a estar atentos a sus declaraciones para ampliarlas más adelante. Tenemos más para ustedes.